Es un placer poder tenerlos aquí en esta segunda parte de la capacitación en cuanto al manejo del SGA y otras recomendaciones sobre las plantillas que ustedes van a usar en el primer semestre para sus tareas. De verdad, gracias por estar aquí. Y bueno, pues hoy vamos a dar inicio a esta segunda capacitación. El movimiento de SEO se encuentra muy complacido por aquello. Y los compañeros que van a exponer el día de hoy es el compañero Wilson Lord, estudiante de la carrera de educación básica en línea, y yo, María Gracia Cabañaro, compañera de él. El primer tema a tratar es algo que ustedes ya conocen, denominado SGA. Y bueno, me gustaría preguntarle a algún compañerito que recién viene del pre que me diga cuál es el significado del SGA, por favor. ¿Alguien valiente que se atreva a darme el significado? Supongo que si ya están aquí, aprobaron el pre y obviamente respondieron muy bien a esa pregunta. A ver, compañerito, puede hablar. ¿Cuál es el significado? Puede decirlo. Ah, aquí en el chat me ponen sistema de gestión académica. Excelente, muy bien. Por ahí debemos comenzar, ¿no? Sabiendo el significado de la plataforma en la cual vamos a ingresar para llevar a cabo nuestro semestre. Y el primer punto a tratar es la dirección de esa plataforma, ¿no? O de ese link o de esa área donde nosotros vamos a trabajar. El link, bueno, se los voy a compartir a través de la pantalla. Permíteme un ratito. Vamos a ir analizando ítem por ítem y todos los elementos que conlleva. Como ustedes pueden ver, la página es el sga.nemi.edu.es. Y ahorita vamos a ver cómo se maneja esta página, pero desde el celular. Ustedes tienen que ingresar a Chrome. Se van luego al navegador y ponen esa página. E ingresan su usuario y su contraseña. Ojo, hay personas que de pronto olvidaron la contraseña, ¿verdad? Ahorita no sale, pero ahí suele haber una opción que dice consultar aquí. Y ahí le va a arrojar una parte en la que tiene que poner su cédula. Y ahí usted la pone y ahí usted ya puede recuperar su contraseña y todo eso. Para aquellos compañeros que de pronto por cosas de la vida se olvidaron. Pero mientras tanto vamos a ingresar a un usuario de un compañero de ustedes que también va al primer semestre para ver qué nos arroja la interfaz de la plataforma o de la página web. Siempre tienen que dar clic en el leído, ¿no? Y bueno. Como podemos ver, tenemos varios elementos en esta página web que van a ser muy útiles. El primero de ellos es que cuando uno inicia el SGA por primera vez, uno tiene que, en la interfaz del estudiante, buscar la opción de hoja de vida, porque siempre le van a pedir que llenen sus datos. Entonces, vamos a ver aquí, hoja de vida. ¿Esto para qué le sirve? Ustedes saben que en este momento se encuentran cursando una carrera, pero obviamente más adelante se van a graduar y van a querer laborar. Entonces, a través de esta opción, la universidad les proporciona algunas fuentes de empleos activos de los cuales ustedes pueden aplicar. Pero para que sean ustedes considerados, deben cumplir ciertos requisitos, pero sobre todo llenar el registro de la hoja de vida, en la cual conlleva los datos personales, los datos médicos, la formación académica. Hay algunos compañeros que de pronto esta es su segunda carrera y ya son tecnólogos o ingenieros licenciados, pero aparte están ahorita estudiando otra carrera. Por favor, pónganlo ahí, ¿no? Registren su título o su profesión que ya tienen. Por otra parte, hay el área de capacitaciones, certificaciones, experiencia, idiomas. Hay algunos bilingües por ahí que de pronto saben portugués, como yo, eso habla portugués, o otros saben hablar inglés, what is your name, ¿eh? Bueno, proyectos,
otros méritos, referencias, etcétera. Son datos que ustedes deben de llenar. Pilas con eso, que es muy importante. Volviendo a la parte principal del SGA, nos encontramos con un icono muy interesante que la compañera ya les explicó la semana pasada, ¿no? De matriculación, pero bueno, eso ya se les explicó. Adicional, suele pasar el caso de que uno ya se matriculó, ¿verdad? En el día de las matriculaciones, aprovechando que ya la otra semana es la fecha, y PAC se olvidaron de inscribirse en una materia. Entonces, ahí uno puede poner la opción de adicionar, ¿verdad? Y obviamente se registra en la materia faltante. Y obviamente es gratis, ¿no? Pero si es una persona que de pronto no está teniendo la educación gratis, está pagando, pues se le generará un recargo a lo que ya tenía establecido. Las actividades complementarias. Vamos a ver. No se puede abrir por el momento. Bueno, las actividades extracurriculares. Aquí, esto ustedes tienen que tomarlo muy en cuenta. Porque, por ejemplo, los chicos de educación básica, ellos desde el primer semestre tienen que hacer las prácticas. Hay otras carreras que no es así, que es a partir del sexto semestre, etc. Entonces aquí, cuando ya tengan que hacer las prácticas, el sistema les va a recordar o les va a notificar que se va a abrir un proceso de prácticas, ¿verdad? Para su profesión, para su carrera. Y usted va a tener que poner en agregar inscripción. Espérenme un segundito. Listo. Agregar inscripción. Y ahí obviamente ustedes tienen que buscar el nombre del docente que su tutor de prácticas le va a indicar para que lo pongan y ahí ya les sale el nombre del docente que va a ser el tutor y la práctica en la cual usted va a empezar. Usted sigue el procedimiento y ya se inscribe. Y bueno, pues después el tutor le dará las respectivas indicaciones referente a las prácticas preprofesionales. Pero recuerden, esa opción en el SGA es en actividad extracurricular. Por otra parte, tenemos el elemento del aula virtual. Desde aquí, ustedes pueden ingresar inclusive al Moodle. Por ejemplo, se van a acciones. Un segundito, que está lento. Ya, si ven que ahí dice ir al curso del Moodle y automáticamente los direcciona ahí. Tienen que poner las mismas credenciales, ¿no? Para poder ingresar. Y eso es todo. Lo bueno del celular, tanto como la computadora, es que ya todo queda registrado. Uno nomás sigue los pasos. Pero volviendo al SGA, espérenme un segundito, entonces en esta parte ustedes van a poder acceder al Moodle también. Y esta parte también es muy usada en los exámenes, porque aquí se les va a arrojar un icono de Zoom, y siempre que un estudiante va a rendir un examen final de la materia, tiene que dar clic en el link de Zoom y de ahí da clic en ir al curso del Moodle para proceder a dar el examen en el tiempo que el docente le indique. Listo. Bueno, hasta ahí. Esto que ha sido sencillo. ¿Tienen alguna consulta? Porque voy a avanzar explicando los demás elementos. En la estadística. Compañerito Jorge Ruiz, ¿puede hablar, por favor? No sé si los compañeritos que están de anfitriones me pueden ayudar autorizándolo. Compañerito Jorge Ruiz. Muy buenas noches, compañera. Disculpa la molestia. Gracias por la explicación. Tengo una pequeña duda. Referencia al examen por Zoom, ¿eso lo hacen? ¿El profesor está atento en el Zoom o cómo sería ese tema? Esa me tiene descuidada con lo que usted me indicó. Claro. Como ustedes ya saben, en el primer semestre ustedes van a tener docentes asignados
¿verdad? Y ellos siempre les van a estar dando las pautas, pero por lo general en el SGA, cuando ustedes se tengan que conectar a las materias, ustedes tienen que ir, espérenme un segundito. Aquí ya me aparecieron estas tarde. Yo vamos a suponer que yo tomé. Los micrófonos, por favor. Entonces, abro la imagen. Déjenme compartir la pantalla que se estaba compartiendo. Estoy desde dos dispositivos, disculpe. No me di cuenta. Listo. Entonces, contestando su pregunta, siempre el link de Zoom va a estar en el SGA. Para dar el examen, ustedes tienen que ir al aula virtual, ¿verdad? Y en el aula virtual les va a arrojar el link de Zoom. Ahí se les va a aparecer. Ahorita no les aparece porque no están en examen. Pero cuando sea el examen, automáticamente les va a aparecer y eso les cuenta un visto para que la universidad le apruebe su examen. Y el otro visto es que ustedes accedan desde aquí o directamente de la página de pregrado al Moodle. Y con esos dos vistos, su examen queda validado. Siempre es necesario hacer eso. Estudiante que no hace eso, es muy probable que no le validen el examen. Por otra parte, su pregunta fue muy interesante porque tenemos que aprender cómo ingresar a las clases de primer semestre, ¿no? Entonces, estando en el SGA, ustedes siempre se van a ir a mis horarios. Esa es la opción, mis horarios. Y en mis horarios les va a salir como un cronograma completamente de todas sus materias y en cada materia, 10 minutos antes, se les va a aparecer un link de Zoom en el cual ustedes deben ingresar. Y así podrán acceder a su clase. Un consejo muy importante. Cuando yo inicié el semestre, me pasó que yo no llegué a tiempo a la clase. En una ocasión me sucedió. Entonces yo, buscando otra forma, ¿no? Me fui al pregrado, puse la materia de la clase que era, y ahí toda la información de la materia, sale el nombre del docente y te proporciona el link de Zoom de la clase de él. Y yo pues di clic. Pero la realidad, otro compañero también me pasó el link, un ejemplo. Pero lo que nos piden es que siempre accedamos desde el SGA a través de mis horarios, porque eso cuenta como un visto. Ahorita no les aparece nada aquí en mis horarios, porque obviamente este estudiante es el primer semestre y no ha tenido ninguna materia, no se le ha agregado. Pero siempre recuerden que en mis horarios les va a salir todas las materias con el link de Zoom 10 minutos antes. Y siempre ahí deben ingresar. Si ustedes ingresan por otra parte, no se les va a validar el visto de asistencia. Aunque bueno, cabe recalcar que lo más importante en las carreras en línea es que ustedes cumplan con sus tareas y actividades, ¿verdad? Porque la asistencia a la universidad no la toma en cuenta, pero en el examen sí. Entonces, pilas con eso. ¿Otra pregunta más? No. Entonces, el compañero Carlos Casquete tiene levantada la mano, María Grecia. Ya le activé el audio. Muchas gracias, Wilson. Claro, compañerito, haga la pregunta. Hola. Hola, buenas noches. Mira, una consulta. No me he podido conectar por tema del trabajo. De pronto me puedes hacer un remember de cómo me voy a matricular el día lunes. Disculpa de pronto que los atrase un poquito. Me ayudaría bastante si me das una información flash, por favor. Claro que sí. Mira, te comento. Ahorita estábamos con lo del SGA, que estamos siguiendo una planificación en los cursos que estamos impartiendo, pero aquí tengo a la compañera Brenda, que es la experta en ese tema. No sé si brevemente nos puede dar una explicación en cuanto a las matrículas, que ella más lo domina. No sé si por ahí ella en su computadora tiene el video de la capacitación pasada.
por lo cual que este alumno no es un alumno que ya lleva semestre, sino es el primer semestre y no hay información de matrículas como para ver. Wilson, ¿usted lo tiene? No, me agachan. Y la compañerita Brenda está por aquí, ¿verdad? Sí está, ya le reactivé el audio. Oli, buenas noches. ¿Cómo te va? El compañerito está haciendo una pregunta en cuanto al tema de la matriculación, pero como sabe que estamos en otro tema, pide el favor que hagamos una explicación flash. Como tú dominas ese tema, no sé si puedes darle como una explicación flash de la matriculación. Hola. Bueno, hagamos algo. Vamos a continuar con la capacitación y al final voy a tratar de tener el material para poder recordar brevemente eso. O si no, usted puede ver el video en Facebook, deseo que se va a subir, y próximamente en el canal de YouTube, ¿sí? No se preocupe. Bueno, continuemos. Déjenme ver. Estamos en el SGA. Otro punto importante, solo conocer, es el tema de beca estudiantil. Justamente nos encontrábamos hablando sobre eso con los compañeros. La beca estudiantil es algo automático. Y hay beca por promedio académico, obviamente, por el tema de deportes y por una situación catastrófica. Y por condiciones vulnerables, ¿no? Y bueno, en este caso, lo que nos importa es el tema académico, ¿no? Lo mínimo para tener la beca es 85. Y obviamente el UNEMI va a ver cuál es el mejor promedio de la carrera. Y según eso, ellos van a adaptar la beca. Y eso es automático. Y bueno, más adelante, los demás movimientos, o inclusive el movimiento, brindará información sobre eso, porque siempre la brindan, o la propia universidad. Avanzando, hay también un icono importante al lado, que es certificado. Eso les sirve para ustedes tener un registro, ¿no?, de su matrícula y todo eso. Por ejemplo, aquí dice certificados internos, certificados externos. Déjenme ver si aquí está la matrícula. Déjenme ver. Aquí siempre salen las matrículas por buena conducta, por matriculación del semestre y todo eso, porque a veces para trámites personales a uno le pide. Entonces, cuando es así, ustedes tienen que irse a la opción de certificado. Cualquier certificado en cuanto a matrícula, asistencia, malla o costo de carrera es ahí. Ahorita no les puedo dar una mejor explicación porque no hay información agregada, ya que este estudiante es de primer semestre y habría que esperar a que él se matricule para que se le aparezca en el sistema la matrícula, ¿no?, del primer semestre. Por otra parte, viene un ítem muy importante que ustedes siempre van a usar en su semestre. ¿Cuál es? Consultas al tutor. Brevemente les comunico que en la materia ustedes van a tener un docente que les va a impartir la clase, pero adicional va a haber un tutor. ¿Cuál es la función del docente? Dar la clase. ¿Cuál es la función del tutor? Revisar tareas. Siempre ustedes muy atentos en sus clases, pero cuando sea de realizar tareas, enfóquense en todo lo que diga el tutor, porque aunque el docente es la mayor autoridad, creo que a los dos se los debe respetar, y si el tutor define ciertas pautas para una tarea, uno como estudiante debe ser obediente y seguirla, ¿no?, para de esa forma obtener la máxima nota, que es posible. Y en consultas al tutor, ustedes van a dar clic. Uy, se salió. Bueno, ustedes van a dar clic y se les va a aparecer. No se puede. Pero bueno, en consultas al tutor, se les va a arrojar la parte en la cual ustedes pueden citar un tutor para una capacitación con ellos, con él, perdón. O su grupo de clases puede citar al tutor para una capacitación con él, y que les dé mayor información sobre cómo hacer alguna tarea. O de pronto pueden pedir una consulta al tutor privada para poder solicitar información sobre una tarea que de pronto ustedes no estuvieron de acuerdo en la calificación, que suele pasar también. Compañerita Jacome Fuentes Daniela, puede hablar. Le escucho.
compañeritos acá. Hola, compañera, buenas noches. Yo tengo una inquietud con eso de las prácticas. Quisiera que me explique bien, porque tengo entendido que uno debe de acercarse a una institución para poder realizar eso. ¿Me ayudas con esa información, porfa? Claro que sí, pero brevemente, porque esa información ya se la van a dar en su semestre y su tutor. Nosotros no podemos darle una información muy extensa al tema, pero cuando ustedes estén en el primer semestre, su presidente de curso les va a recordar a ustedes y ustedes van a ver en el sistema que tienen que inscribirse en la práctica. En el SGA les va a aparecer la notificación de que se inscriban, si es que en su carrera, desde el primer semestre, tienen que hacerlo. Recuerden que todo depende de la carrera. No es que siempre desde el primer semestre todos tienen que hacer prácticas. Nada que ver. Pero ahí usted, como yo le indicaba, tiene que ir a actividad extracurricular y obviamente con anterioridad ya le debería llegar un correo en la cual le van a indicar quién es su tutor. Y usted aquí pone el nombre del tutor que le asignaron a usted. Y al dar clic en buscar, le va a arrojar el tutor, te da clic y ya está inscrita. Y obviamente ya después usted tendrá conversaciones con el tutor para todo lo referente a las prácticas pre-profesional. Por lo pronto es básicamente esa la información. Adicional, bajando un poquito más, hay otro ítem importante que es evaluación de mis profesores. Al finalizar el semestre, les van a pedir que ustedes evalúen a sus profesores. Algo muy importante es que siempre debemos ser respetuosos, ¿no? De pronto nos pase que en medio de la clase, del semestre, no nos agrade la postura de un docente o de pronto una clase o algo nos pasó con el docente. Somos imperfectos y a veces puede pasar, pero también estamos en esta vida para mejorar y siempre limar las perezas, ¿no? Y estar bien en nuestras clases y con todos los docentes. Entonces, no porque tengamos algo con un docente o alguna situación, vamos a ponerle todo XXXXX al profesor o al tutor. No debe pasar eso, chicos. Debemos ser personas profesionales, éticas y sobre todo entender que todos tenemos diferentes puntos de vista. Pero cuando acatamos consejos, nos volvemos mejores personas y profesionales. Entonces, como les dije, en evaluación de mis profesores tienen que evaluar, nada más. En la ficha situacional, ahí está su... todo lo referente, no se puede abrir, pero tengo entendido que ahí está todo lo referente a su situación económica, ¿no? Y otros aspectos. No sé si de pronto en este momento interviene la compañerita Brenda y nos da una descripción de la ficha, es la ficha que estábamos viendo ahí, ficha situacional, ya que esa ficha es considerada al momento de los pagos que ciertos estudiantes tienen que hacer. No, esa es la ficha socioeconómica. Compañera, sáqueme de la duda. ¿Ficha situacional y ficha socioeconómica es lo mismo? ¿Verdad? Compañerita Brenda, que es de trabajo social. Hola, buenas noches. Sí, como usted puede ver allí abajo en la descripción, dice estado socioeconómico. Ya va un poco más a fondo. Eso debieron haberlo llenado al momento de postularse, me parece. Sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias, compañerita. Entonces, sí, la ficha situacional es la ficha socioeconómica. ¿Y cómo influye eso en nuestra carrera? Suele pasar que muchos de nosotros ingresamos a la U y no hemos reprobado, ¿no? Estamos avanzando bien al semestre. Pero puede pasar que también muchos de nosotros nos pasemos por un semestre difícil y perdamos todas las materias. Un ejemplo. Entonces, la gratuidad se pierde por un momento, hasta que volvamos a hacer el semestre y pasemos realmente, ahí vamos a recuperar la gratuidad. Y en otros casos tengo entendido que ya se pierda. Bueno, esas son informaciones un poco extensas, pero para enfocarnos en el tema, si usted es un estudiante que de pronto perdió las materias y va a volver a empezar el semestre, la universidad le va a cobrar a usted un monto
en relación a su ficha socioeconómica. Tengo entendido que hay algunos caracteres como nivel bajo, nivel típico, nivel medio, nivel alto. Entonces, todos ellos manejan un monto dependiendo de su situación económica, ¿no? Y eso es lo que les cobra. Se espilas con eso. Inscripción de titulación, bueno, eso ya es algo que a futuro ustedes van a ver. Yo también estoy aprendiendo, pero es todo lo relacionado a la titulación, o sea, cuando nos graduemos. Justificación de faltas, creo yo, si no me hacen mentir mis compañeros, es un elemento importante, pero en las carreras de educación básica en línea, no mucho, ya que las faltas o las asistencias no son consideradas a diferencia del examen, ¿no? Eso es muy aparte. Justificación de emisión del sufragio, no sé si en este momento el compañero Wilson, que siempre está al tanto de los movimientos, nos puede dar una breve descripción para que los compañeros aprendan. Y yo también, obviamente. Compañero Wilson, usted que siempre está en los movimientos, ¿nos podría dar una breve descripción del ítem justificación de omisión del sufragio? Ya, ese icono en el SGA es para justificar la falta, pero de los compañeros que son a partir de tercer trimestre, cuando son las elecciones, cuando nos toca ir a votar, pues entonces, como todos ustedes saben, hay compañeros que son de todo el Ecuador, inclusive del exterior, pues, y obviamente no pueden acercarse a votar a la universidad cuando es el tiempo de las elecciones. Por ejemplo, ahorita hace poco tiempo atrás tuvimos las elecciones del órgano académico superior, el OCAS, y solamente podían acceder a derecho a voto los estudiantes de tercer semestre en adelante. Entonces, los estudiantes de tercer semestre en adelante que viven fuera de la ciudad, fuera de la provincia, acceden a ese icono para justificar su falta a presentarse a votar, porque es una obligación acercarse a votar. Para eso sirve ese icono. Excelente, muchas gracias. Bueno, avanzando con la explicación de los iconos del SGA, tenemos el manual de usuario, que es un tema que no voy a tocar porque ya es algo que no, o sea, es importante, pero hay que darle prioridad a otras cosas. La matriculación de módulos de inglés, eso sí es importante, ya que cuando iniciamos el semestre, todos podemos tener la iniciativa de escoger un módulo de inglés para ir avanzando, ¿no?, en nuestra malla. Damos clic y ahí le va a aparecer el módulo de inglés que está disponible. Ustedes ponen matricularse. Siempre el presidente de clase, los movimientos van a estar dando información sobre el tiempo en el cual esté disponible eso. Ustedes solo tienen que estar atentos a los canales de los movimientos, especiales, el deseo, y también obviamente estar al tanto de lo que digan sus presidentes de clase, que ellos son líderes que están para servir siempre y sobre todo ayudan mucho porque nos informan de cosas que a veces se nos olvidan. Magachita. Bueno, dígame. Magachita, sí, adicional a lo que estás nombrando del módulo de inglés, ya que tocaste ese tema, para todos los compañeros que van al primer semestre, es muy aconsejable que no dejen acumularlo para el segundo semestre. Preferible traten de hacerlo cuando ya se active desde el primer semestre, para que puedan ir de forma ordenada los módulos, porque recuerden que son 4 módulos. Entonces, mientras ustedes van subiendo de semestre y si por X motivo no pudieron hacer el módulo 1 en el primer semestre, significa que en el segundo semestre tienen que hacer el módulo 1 y el módulo 2. Entonces se les van a comenzar a acumular materias. Entonces es muy aconsejable que hagan todo lo posible por hacerlo en el primer semestre el módulo 1. Excelente, compañerito Wilson. Muchas gracias. Bueno, avanzando con la capacitación, viene algo muy interesante que es el mundo CRAI. ¿Quién de ustedes me recuerda qué significa CRAI? Vamos a ver quién aprobó el pre con excelencia. ¿Alguien que pueda hablar y decirlo, por favor? CRAI, ¿cuál es el significado de las siglas?
Hola, ¿se rinden? ¿Alguien dice algo? Bueno, el CREI significa Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Hola. Compañero, disculpe, una consulta. Dígame, claro. ¿Cuántos módulos de inglés nos tocarían ver en los semestres? Depende de su malla. ¿Qué carrera ustedes? Yo soy de comunicación. De los compañeritos, deseo que estén aquí, que sean de comunicación. De pronto pueden ayudarle indicando cuántos módulos son. ¿Tienen esa información ahí, compañerito? Bueno, yo... Sigue. Disculpen, buenas noches. Yo creo que por lo general son de 4 a 5 módulos. Por ejemplo, yo soy de trabajo social y yo tengo que son 5. Entonces, por lo regular, como quien dice, un estándar, son 5 módulos. Muchas gracias. Bueno, compañerito, creo que su pregunta fue contestada. Pero sí, va a depender de la malla, de la carrera, todo eso. Bueno, entonces, discúlpame, María Gracia. En todo caso, cuando ustedes entren al SGA, ustedes al entrar justamente en el icono donde María Gracia les estaba indicando, ahí les sale cuántos módulos necesita aprobar en la carrera. Exactamente, ya vamos a ir a ese ítem que está más abajo, pero muchas gracias, compañerita. Bueno, ya para terminar, el récord académico. Ahí ustedes pueden ver cuánto van teniendo de puntuación, ¿no? Hasta lo que vayan avanzando en lo que es su semestre, ¿no? Y todo su año lectivo. En registro académico, recuerden, ustedes pueden ver todas las notas que han tenido. También tenemos, más abajito, el icono de, déjenme ver, lo de la malla curricular. Las tutorías, Magacha, ese es importante. Exactamente, estoy buscando tutorías académicas. No se puede abrir. Pero bueno, yo en antes lo expliqué, creo que era el de acá, si no me equivoco, porque para poder pedir cita con el tutor es la, dame un segundo, ¿no? Consultas al tutor, este compañerito Wilson. Ahí es que uno debe pedir las tutorías. Y sí, también... sí, María, gracias. En tutorías académicas, esas de ahí se hacen directamente con el docente. Ah, mire, muy bueno. La verdad... Siempre yo hablaba con el tutor, pero qué bueno que la compañera lo diga. En tutorías académicas, ustedes pueden tener comunicación con el docente, ¿verdad? Sí, ¿alguna indicación? Mucha ayuda. Claro, ahí pueden hacer las tutorías con el docente, la pueden hacer personal o grupal. Ahí les va a aparecer un icono de acuerdo a la materia, y luego de eso, ustedes van a elegir la clase que desean la tutoría, el tema de la clase que les propone, lo que ustedes desean tutoría. Y si es grupal, comienzan a añadir a los compañeros que ustedes les pregunten, y si es para todo el curso, pueden añadir a todo el curso o hablen con el docente para que luego compartan el link de la reunión en los grupos de WhatsApp que tengan. Excelente, muchas gracias. ¿Tienen alguna consulta, compañeros? Y adicional es con el docente tutor. Claro, esa es la que te comentaba al inicio, compañerito, que es consultas al tutor. Ahí se genera la cita con él. Eso. Perfecto. Bueno, también hay una opción que dice Mi Malla, en la cual se aplica mucho lo que dijo la compañerita Brenda para ver el tema de cuántos niveles de inglés tenemos que hacer, ¿no? En este caso, este joven es de tecnología de la información y tiene sus primeras materias, ¿no? Del área básica, todo referente a ingeniería. Pero vamos a buscar el tema de inglés para hacer un ejemplo. Déjenme ver. María Gracia, disculpa que te interrumpa. Eso creo que está en matriculación de módulos, justamente de inglés. Pero no te va a salir si es que él, por ejemplo, el primer semestre no cursó el nivel de inglés. Yeah, y te lo digo porque antes de confirmarte esto y decírtelo en la capacitación, yo acabo de entrar a mi perfil
y a mí se me sale, y a mí me salen cuántos módulos en total yo tengo y me salen como pendientes. Perfecto, no hay problema. Igual, gracias por la acotación. En este momento procedo a ingresar desde mi desde mi SGA, en el cual ahí ustedes sí van a poder ver. Pero hay que cumplir el requisito que la compañera Brenda indicó. Entonces, en mi malla, déjame ver. No, pues si vas a hablar sobre lo de inglés, tienes que poner es arriba, en matriculación de módulo. No, en la no malla, estábamos hablando de inglés, estábamos hablando, ah, no, sí, perdón. Bueno, chicos, en la malla, en el momento en que, acotando lo que María Gracia les ha dicho, si en algún momento tienen alguna duda de cuántos semestres son y cuáles son las materias, ustedes pueden ingresar allí y van a ver absolutamente todo lo que ustedes o ya han estado cursando o van a cursar. Exactamente, mil disculpas chicos, es que yo soy tecnóloga en estudio empresarial y en mi otra universidad, en mi malla salía todo mezclado, inglés y las materias normales, por eso me confundí, disculpen. Pero bueno, como dijo la compañera, es en la opción de matrículas de inglés. A continuación vamos a darle paso al compañero Wilson para que pueda dar algunas indicaciones sobre unos consejitos de algunos recursos que ustedes van a necesitar usar en su primer semestre, que les va a servir mucho. Wilson, antes de que tú comiences, si me permites, ¿aquí hay algún compañero que tenga alguna duda sobre la matriculación? Que me estaban indicando que desconecté el audio y me había olvidado que no lo puedo conectar así nomás. Sí, al inicio un compañero pidió ayuda para que le explicáramos brevemente cómo es el tema de la matriculación y efectivamente lo vamos a dejar para este espacio, no sé si le puede explicar. Ya, bueno, el tema de la matriculación, disculpen que no tengo video. Como ustedes vieron, tienen que entrar por el SGA, así como María Gracia les estaba indicando. En el momento de que el periodo de las matriculaciones esté abierto, al lado de donde ustedes vieron la matriculación del módulo de inglés, les va a salir un icono igual, pero solamente va a decir matriculación. Ya, disculpen, no tengo el video, déjenme buscarlo mientras igual les explico. Ya se lo consigo, Brendita. Sí, espérame, acá por aquí lo tengo. Entonces, bueno, continúo hasta que la encuentre. Ustedes van a ir a ese icono donde les estoy diciendo. Recuerden que eso solamente va a estar en ese periodo donde estén habilitados. Pasado ese periodo, ese icono va a desaparecer. Con el tiempo ustedes se van a dar cuenta de que algunos iconos van a aparecer específicamente durante un tiempo determinado. Y bueno, ustedes se dirigen allí, ingresan y acorde al semestre en el que ustedes van a ingresar, les recuerdo que son de 6 a 8 materias, se les recomienda las 6 ya que puede ser un poco abrumador, aquí está, puede ser un poco abrumador lo que son los deberes, una cosa y la otra. Ah, ya lo tienes. Bueno, como ustedes pueden ver en el video, se entra por el SGA, vuelvo y repito, de ahí llenan los campos, entran, aceptan todos los términos y condiciones. Ahí ven matriculación, ese icono netamente va a estar en el periodo en que les estoy diciendo, por ejemplo, este año empiezan creo que es 16 a, bueno, no sé qué fecha, no he revisado bien, y solamente durante ese periodo va a estar habilitado. De ahí ustedes se dirigen a las materias, porque tienen que escoger sus 6 materias, tienen que seleccionarlas. Bueno, lo que ahorita estamos viendo en el video ya ha sido es una persona que está un poquito más avanzada, o que repitió alguna materia en el pre y primero tiene que cancelarla. Por eso es que ustedes ven allí fecha, valor y todo lo demás.
Y obviamente para proceder a matricularse necesitan llenar eso. Espérame un ratito, María Gracia, que ya acá yo tengo el otro video, si me permites. Tuve. Aquí está. Sí, aquí está. Sino que estoy esperando a que salga la propaganda para que lo vean eso. Allá, entonces, para luego de eso, mostrar cómo se hace la solicitud de tutorías con el docente, porque yo sí la tengo activada. Porque sí, tengo tantas tutorías. Bueno, sí, a ver, acá está. Ya. ¿Sí me escuchan? No, vamos a la página del CGA para podernos matricular. Buscamos el icono de matriculación. Ahí está, como ustedes pueden ver. ¿Sí me escuchan antes de que siga hablando? Sí. Ya. Bueno, aquí como ustedes pudieron ver en el video, a caraspitas. Si vieron que estaban juntos los no, dos. No, vamos a la página del CGA para podernos matricular. Buscamos. Ahí ustedes pueden ver que están los dos iconos de matriculación. El de la izquierda es de las materias de su semestre. Y el de la derecha es el módulo de inglés, el que les estaba explicando a mi compañera María Gracia. El icono de matriculación. Si ven aquí las diferentes materias, y acá ya les salen aprobadas, ya. Aquí abajito donde ustedes están viendo seleccionar, recuerden que ustedes tienen que seleccionar cada una de las materias que ustedes desean cursar. Al terminar, igual les va a repetir en el video, tienen que verificar eso, de que han seleccionado las 6 u 8 materias. Vuelvo y les repito, se les recomienda las 6, ya que puede ser un poco abrumador lo que se trata de deberes, foros, ensayos, etcétera. Las materias correspondientes al semestre en el cual ustedes se encuentran en ese instante. Seleccionamos cada materia. En este caso son 6 materias. Ya, chicos, una recomendación antes de continuar con el video. Ay, se me fue. Ya, algunos de ustedes tal vez piensen de que pueden seleccionar más materias de las mínimas. Les puede funcionar como no. El sistema les puede decir que no se pueden matricular en materias siguientes, ya que tienen un antecedente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el primer semestre de trabajo social, si tú no apruebas psicología, no puedes ver en el siguiente semestre la siguiente materia. Margarita, no seas malita, ayúdame con la materia que nos sigue en psicología. Y así, hay materias que tienen un antecedente que no les van a permitir, entonces el sistema automáticamente que ven que no tienen aprobados, no los van a dejar.
vamos a verificamos si están las 6 materias seleccionadas, después nos vamos al icono matricular y confirmamos nuestra matrícula. Ya, a lo que ustedes terminen de seleccionar las materias que deseen ver y que les toquen ese semestre, no se olviden de que ese no es el único paso. Tienen que ir al final de la página y obligatoriamente dar clic en matricularse. Si ustedes solo hacen lo anterior, no se van a matricular en ese semestre. ¿Por qué? Porque no han confirmado las materias que van a ver, no han confirmado su matrícula. Les tiene que salir este icono que dice confirmar matrícula y que les dice más abajito las materias que ustedes han seleccionado. Tienen que confirmar ese cuadro de diálogo y de ahí les tiene que salir otro que diga que ya está matriculado y que lo ha hecho de manera correcta. Bueno, chicos, creo que eso es todo. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre la matriculación para que mi compañera Elizabeth continúe? Ya, efectivo, se me fue. Psicología social, exacto. Si ustedes van, por ejemplo, a segundo semestre, o bueno, los que pasan de nivelación a lo que es primero, tienen que tener esto en mente. Si ustedes reprueban una de las materias que tienen un... que después bien como que la continuación, si no han aprobado el antecedente de eso, no van a poder ver o se les va a acumular en ese caso. Hay una compañera que pregunta si tiene la suficiencia en inglés. No entiendo realmente su pregunta. Bueno. La chica, por ejemplo, si ella sabe inglés y tiene algún curso o es ya una profesional, digamos, en inglés, si ella puede, les toman un examen para ver claro. Qué nivel de inglés está y de acuerdo a eso también pueden estudiar los módulos. Bueno, contestada su pregunta. Continúe, Margarita. Bueno, aquí también. En consulta al tutor, que son las tutorías, van a pulsar aquí y aquí pueden agregar la solicitud. Y aquí va dependiendo la materia que ustedes van a tener. Por ejemplo, en psicología. Ella era la tutora de nosotros en psicología. Aquí el tipo de tutoría que decían, si es administrativa o es académica. Vamos a poner esta vez. Van a poner aquí una observación y de acuerdo, por ejemplo. Si ustedes creen que una tarea de ustedes está mal calificada, van a seleccionar el archivo y lo van a subir. Luego de esto, la tutora va a aceptar o no la tutoría. Entonces, cuando ya tengan, aquí les va a salir un enlace de Zoom y ustedes se van a conectar a cierto horario. Ahora acá, en las tutorías con el docente. Directamente con el docente que es la materia. Por ejemplo, yo tuve aquí algunas tutorías con los diferentes docentes, más con estadísticas que nos dificultaba un poquito y los hacía agrupar. Por ejemplo, aquí es donde ustedes van a gestionar o ingresar la solicitud. Este es individual. Ponen la materia, por ejemplo, nosotros era más estadística. Luego hacen el docente, el horario que teníamos disponible, que ya los diferentes docentes pondrán. Aquí, por ejemplo, un refuerzo académico de alguna clase que tuvieron. Aquí tenemos todas las clases, los temas. Van a poner una observación y van a poner guardar. Ahora, si la van a hacer grupal, será de la misma manera, pero van a poner donde dice ingresar solicitud grupal.
van a seguir lo mismo que el anterior y aquí van a ir añadiendo a los compañeros. Nos va a salir toda la lista del curso y ustedes van a ir añadiendo. A mí me tocó añadir bastante como presidenta del curso. Y aquí, una vez que el docente haya aceptado la tutoría, aquí les va a salir un icono de Zoom a la hora indicada y ustedes van a ingresar. ¿Hay una pregunta con respecto a esto? A ver, dice, en caso que coja 6 materias de las 8, tienes que considerar cómo se reciben otras son los fundamentales para que pueda pasar al siguiente semestre. Bueno, como recomendación yo le diría que siga las 6 materias por semestre. Porque si escoge 2 materias más, va a ser bastante pesado y a veces se cruzan los horarios también. Y recordándoles que en el tercer semestre también se ve el módulo de ofimática. Entonces, es recomendable escoger el módulo de inglés en el primer semestre. Con respecto al resto de las materias, chicos, cuando ustedes se vayan a matricular, siempre las 6 primeras materias son las que necesitan ver en el semestre en el que están cursando. No les van a poner en desorden, no les van a poner, por ejemplo, una materia que van a ver ya en el 10º semestre o en el 8º, si es que tienen 8 semestres su carrera, justamente cuando van a cursar el 3º. No, se las van a poner en orden para que no se pierdan y no hayan esas confusiones. Si hay compañeros aquí que son de presencial, a ustedes sí se les toma en cuenta la asistencia a clase. Eso sí les van a tomar en cuenta. Si tienen menos del 70% de asistencia, perderán el semestre, así tengan aprobado las materias. O de acuerdo a las materias que ustedes tengan falta. Por ejemplo, si es trabajo social en niños y tienen menos del 70% de asistencia en sociología, se quedarían en esa materia, así tengan bien de promedio. Entonces, en eso sí, deben de estar siempre presentes en las clases, no faltar. Y ahí lo que son modalidades de línea, si no es tomada en cuenta la asistencia. En la modalidad de línea no nos toman asistencia, no. Las clases quedan grabadas. Ustedes las pueden revisar al horario que ustedes tengan disponible. Pero como sugerencia, a veces sí es importante asistir a clases porque si ustedes tienen alguna duda, pueden preguntarle en ese momento. Mientras que cuando revisamos clases grabadas, hay cosas que se nos van a quedar en duda y no vamos a tener que preguntar. Entonces, por eso también es recomendable hacer tutorías con los docentes o los tutores. Chicos, antes de que mi compañero Wilson Lord continúe con la siguiente parte de la capacitación, ¿alguien más tiene alguna duda? Entonces, Wilson, continúa con la parte que se le toca.
A ver, un momentito, por favor, déjeme buscar el recurso. Ya, perfecto. A ver. Miren, chicos y chicas. Yo les voy a presentar los recursos con los que ustedes tienen que trabajar para el momento de presentar tareas. A ver. Esta de aquí es la carátula oficial con la que se presentan las tareas. Ustedes no tienen que hacer una carátula al gusto de ustedes o la típica carátula que se hacía en la época de colegio, que le ponían diferente tipo de letra, que adorno. No, esta es la carátula oficial con la que ustedes tienen que presentar sus tareas al momento de subirlas a la plataforma. Consta del logotipo oficial de la universidad, como ustedes pueden ver, y con los siguientes campos: la facultad a la que pertenecen, los nombres del estudiante, la carrera, la asignatura de la cual están haciendo la tarea. En este caso, esta la tengo de la materia de cátedra, el nombre del docente, el tema que se está haciendo en el deber que hay que subir, la fecha respectiva, y esa es la carátula. Posteriormente, en la siguiente hoja, ya depende del trabajo que se vaya a hacer, sea ensayo, sea mapa mental, mapa conceptual, eso ya depende de la cantidad de hojas que le den en la rúbrica de la tarea. Siempre ustedes tienen que revisar su respectiva rúbrica, donde le dan todas las indicaciones cómo deben hacer la tarea. Adicionalmente, si ustedes han estado en los cursos que se han dado de normas APA, ni siquiera es importante, o sea, es imprescindible que ustedes ya tengan el conocimiento básico de las normas APA, porque la mayoría de docentes, por no decirle en su totalidad, ellos les exigen que ustedes ya trabajen con las normas APA. Entonces, esa es la manera de lo que se suben los deberes con ese formato. Ese es uno. Este mismo formato también lo pueden aplicar para lo que es PowerPoint. Me esperan un segundito. Mi máquina está medio lenta. Ya, aquí lo pueden ver. No era esta. Pero bueno, en PowerPoint ustedes lo que hacen es de Word, copian el mismo formato y lo pegan en PowerPoint para poder hacer los que son trabajos con diapositivas, que también piden bastante. Y por último, el último formato que ustedes van a hacer, y se utiliza más que todo cuando son trabajos grupales, ustedes van a realizar trabajos grupales. Mínimo de 4, máximo de 6 integrantes. Por lo menos en mi carrera era de esa manera. Es este formato de aquí. Este se llama el formato de la guía práctica, donde ustedes, si pueden ver acá, en todos estos cuadritos, ustedes tienen que llenar los campos que le dicen. Aquí está el nombre de la práctica, o sea, el tema a investigar, la facultad, carrera, lo mismo que la plantilla anterior, pero esto ya es un formato completamente distinto, donde el tutor calificador se encarga de revisar que ustedes tengan esta plantilla. Si el deber le dice que usted tiene que hacer el deber en la plantilla de la guía práctica, usted tiene que hacerlo en esta plantilla que es la de aquí, porque si usted lo hace en la plantilla que les enseñé al principio, les van a bajar puntos.
todos los deberes se califican sobre 15 puntos. Ustedes cuando revisen sus deberes, por eso les vuelvo a repetir, revisen la rúbrica. La rúbrica les da detallado los puntajes que van de 0 a 15. 15 es la nota máxima, 0 es la nota mínima, ¿no? Pero esos 15 puntos están desglosados por condiciones que ustedes tienen que cumplir. Una de las condiciones, si es que tienen que usar el formato de la guía práctica, si usted no usa este formato, le bajaron 2 o 3 puntos. Si no son normas APA, lo mismo, le bajaron 2 o 3 puntos. Por ejemplo, si es un mapa mental o un mapa conceptual y lo hizo no con la suficiente información de lo que es un mapa mental o un mapa conceptual, le van bajando también lo mismo, 2 o 3 puntos. Entonces, siempre, compañeros, siempre revisen la rúbrica de todos los deberes. No se basen porque les va a tocar compañero o compañera que le digan, no, pero es que yo hice de esta manera y a mí me calificaron bien. Revisen siempre, no se confíen, revisen siempre la rúbrica para que puedan tener el mayor puntaje posible. Entonces, como ustedes ven aquí, tienen que llenar todos los campos. Ya les digo, esto se utiliza más para trabajos grupales. Como ustedes pueden ver, aquí están los 6 campos para 6 estudiantes de un trabajo grupal, ¿no? De la parte de acá, en esta parte de aquí, se pone todo el desarrollo de lo que se está investigando para esa tarea. En la parte de anexos, como ustedes ven aquí, pues se pone lo que son gráficos, imágenes, tablas, todo lo que le pida la rúbrica para que usted pueda tener una buena calificación. En este caso, a mí en este deber me tocó, como ustedes pueden ver, un organizador gráfico, un mapa conceptual que está ahí detallado. Entonces, esos son los 2 formatos con los que ustedes van a trabajar dentro de la universidad para subir sus deberes. Repito, revisen siempre la rúbrica. Ahora, viene la parte de los consejos. Primero, compañeros y compañeras, aseguren el primer semestre. No se confíen de que no, que el primer semestre es fácil o que no, pues lo dejo para el segundo semestre. No se confíen en esa parte. Aseguren la calificación máxima del primer semestre. Segundo, todos los docentes manejan un reglamento que se llama libertad de cátedra. Entonces, ustedes como estudiantes, nosotros también como estudiantes, debemos respetar las opiniones de los docentes en cuanto a su forma de impartir las clases, en la forma de mandar deberes y todo. ¿Por qué? Porque al final los perjudicados por X, Y, Z motivo vayamos a ser nosotros mismos porque no nos gusta una actitud del docente, como decía la compañera María Gracia Nante. Es cierto, nosotros tenemos la opción de calificar las actividades y la forma de dar las clases de los docentes, pero eso no significa de que porque no estemos de acuerdo lo vamos a calificar de la peor manera. Entonces, tratar siempre de ponerse en el lugar del docente para nosotros cumplir nuestro papel como estudiantes. El papel de docente es enseñar, el papel de nosotros como estudiantes es aprender e interpretar de mejor manera los conocimientos que nos transmite para sacar una buena nota. Y como último punto, pues nada más. Yo culminé con la partecita que me correspondía. Yo le agradezco mucho aquí a mi compañera María Gracia, a mi compañera Brenda, a mi compañera Margarita por el tiempo que se han dado. Y pues desearle lo mejor de lo mejor ya una vez que ustedes inicien las clases de semestre. No se olviden el día lunes 18 matricularse, solamente dar aceptar en la matrícula, pues, y esperar el inicio de clase para todos. De mi parte, tengan muchos éxitos y muchas bendiciones en el inicio de clase. Wilson, disculpa que te interrumpa. Chicos, con respecto a la parte de los deberes, no se olviden que en la rúbrica les van a decir, en su gran mayoría, por no decir todos, que son PDF. Tienen que presentarlos en PDF. Si ustedes se olvidaron y los subieron en Word o con el formato PowerPoint, les van a bajar puntos. Eso también tienen que tener muy presente. Y si por si acaso alguno no sabe cómo poner en PDF, al momento que ustedes van a guardar el documento, en la parte de abajo de donde ustedes ponen guarda
perdón, el nombre del documento, seleccionan allí, buscan la opción PDF y se guarda automáticamente. Por mi parte, muchísimas gracias por su asistencia, por permitirnos ayudarles a que su inicio de semestre sea un poco más manejable para que tengan las mejores calificaciones posibles, las dificultades que no sean muchas. Por parte de SEO, de la comunidad estudiantil online, les damos las gracias. Y que tengan un excelente inicio de semestre. Recuerden, bueno, como dijo mi compañero Wilson, el día lunes, a partir del día lunes son las matriculaciones. Recuerden que lo que les dije, pasado el periodo de tiempo, este icono ya desaparece y ya no se pueden matricular. Gracias a mis compañeros, Wilson, María Gracia, Elizabeth, por este espacio. Por ustedes que se encuentran aquí presentes para que les ayudemos en todo lo que podamos. Y con respecto a lo que nos preguntaron, sí, este video pronto va a ser subido junto con el de la capacitación del día martes, va a ser subido a los canales que tiene SEO, incluido el canal de YouTube, me parece. Sí, por mi parte, gracias, Elizabeth. Sí, vamos a recordar lo que Bueno, la memoria corto plazo. La emoción. No, es la memoria a corto plazo, no está funcionando bien. A ver. Bueno, después. Finalmente se me fue. Ah, ya. El icono de matriculación desaparece al mes de haberse iniciado las clases, porque está dentro del activo. Si por A o B motivo ustedes desean retirarse de la carrera. Bueno, chicos, un gusto haber compartido con ustedes. Alguna duda o inquietud, lo pueden expresar en los diferentes grupos que ustedes pertenecen y la persona que esté de administradora les pueda despejar las dudas y deseándoles un exitoso inicio de semestre. Iniciamos el 30 de noviembre, claro está. No es justo, yo inicio el 29. No, la directora de carrera a nosotros nos dijo el 30. A nosotros el 29. Protesto. Los directores de carrera. Disculpa. Bueno. Es que educación es pro. Bueno. Que descansen. Buenas noches. Espero encontrarlos nuevamente en alguna capacitación, compañeros.